El tema que hoy traemos a compartir con usted tiene un significado importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hablamos que la calidad de una clase, el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, muchas veces vemos que carece de calidad y sigue centrado en los resultados del estudiante a partir de que el dominio, la integración de diferentes métodos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje aún sigue siendo no significativo, podríamos decir, para generar procesos de aprendizaje desarrolladores significativos que contribuyan al desarrollo de diferentes habilidades en la formación de los estudiantes. Es por esto que hoy queremos compartir con usted este tema relacionado con los métodos y a partir de qué importancia tienen los métodos para generar cambios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Cuál es la esencia de este componente y cuál es su función dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? A lo largo de los minutos que dedicaremos al análisis del método, podremos ver cuáles son los aspectos fundamentales que un docente tiene que tener en cuenta a la hora de estructurar un sistema de métodos para desarrollarlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en una clase o en un sistema de clase. El método para ser estudiado es importante, primero que todo, verlo en su relación con otros componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el objetivo como componente rector dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a dónde queremos que llegue el estudiante en su aprendizaje, también está mediado por los contenidos y dentro de los contenidos a partir de establecer los componentes sobre los cuales vamos a ir desarrollando diferentes situaciones de aprendizaje para el logro de los mismos. Y nos referimos al sistema de conocimiento que tiene que aprender el estudiante, el sistema de habilidades que tiene que a partir de los conocimientos ir desarrollando, así como también establecer las normas de relación con el mundo y el sistema de actividad creadora que debe tener en cuenta en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje docente. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos diferentes tipologías de métodos. Y es por eso que le invitamos a que podamos reflexionar y ver dentro de este video diferentes métodos de tipos productivos que nos van a permitir llegar al desarrollo de un fin a partir de los contenidos, pero utilizando metodologías que permitan desarrollar habilidades de pensamiento, habilidades comunicacionales, habilidades de uso y manejo de la información, también habilidades profesionales en los estudiantes, y esto en diferentes niveles de escolaridad. Recordemos que es bien importante precisar que un cambio dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje no solo está centrado en el contenido, sino también tiene gran importancia los métodos que utiliza el docente para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que cuando nosotros analizamos la esencia del método, vemos que un docente que utiliza diferentes tipologías de método es un docente que tiene la capacidad de crear diferentes situaciones de aprendizaje que puede transitar por diferentes niveles de asimilación del conocimiento, donde el alumno tiene la necesidad de generar situaciones de aprendizaje no solo a un nivel reproductivo, sino también a un nivel creativo, a un nivel aplicativo y que en el desarrollo de la actividad esta permita que se llegue al objetivo propuesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que cuando hablamos de diferentes métodos y en el caso de hoy nos vamos a referir a los diferentes métodos productivos, hablamos entonces de pensar cómo el docente es un creador, un generador de situaciones de aprendizaje en los cuales el alumno obtiene el conocimiento a través de aplicar procedimientos, de utilizar estrategias y de trabajar con diferentes técnicas. Esto permitiría entonces evitar lo que por muchos años ha estado presente en nuestras aulas y que es el aprendizaje memorístico, reproductivo, centrado en los resultados y no en generar procedimientos para aprender a pensar, en generar pensamiento estratégico para buscar soluciones a los problemas a partir también de integrar diferentes técnicas. Y estos son aspectos significativos que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vemos entonces que los métodos tienen un impacto significativo tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje.
Y hablamos del proceso de enseñanza cuando nos referimos a la construcción y la presentación del conocimiento que está trabajando el docente con su estudiante, con su grupo, y también los métodos permiten ir comprobando y evaluando qué aprendizaje ha logrado el estudiante. Esto, de hecho, va a permitir ir marcando las pautas y rectificando que dentro de los aprendizajes que va logrando el estudiante se tienen que ir alcanzando a lo largo de su formación. Yo no enmarco este proceso de aprendizaje solamente en una etapa, sino para mí lo veo como un proceso que se da a lo largo y ancho de una unidad temática, de un tema o de un año escolar, podríamos decir también, como se expresa hoy, a lo largo de la vida. Y esto es bien importante entonces, cómo un docente maneja diferentes tipologías de métodos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al referirnos a los factores que inciden en los métodos, vemos que los métodos están mediados por los sujetos que están siendo parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos referimos a el estudiante, al grupo de estudiantes, a las habilidades, a las potencialidades, a las dificultades, y es por esto que es importante también que para definir metodologías y tipologías de métodos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto esté centrado en un diagnóstico que se tiene de el estudiante con el cual se está trabajando. Aspecto significativo también es el modelo curricular que se implementa y sobre el cual se sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los contenidos que ahorita lo vimos en la relación con el objetivo y las condiciones espacios temporales en las cuales se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el docente a la hora de definir qué métodos tiene que tener en cuenta para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, además del objetivo, del contenido, tiene que tener muy presentes factores como qué tipo de estudiantes, cuáles son los fundamentos del modelo curricular que se está trabajando, qué contenidos está desarrollando, en qué asignatura los está trabajando y cuáles son las condiciones en las cuales se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, también considero que es un proceso complejo la definición de métodos, mucho mejor si esta definición de métodos no fuera de manera aislada y si no se hiciera en equipos de trabajo. Estos son aspectos significativos que tenemos que tener en cuenta para definir dentro de la dirección de las actividades de aprendizaje que desarrolla el maestro, que estos métodos tienen que propiciar la formación del pensamiento, es decir, el desarrollo de habilidades del análisis, la síntesis, la inducción, la reflexión, la generalización, trabajar en la construcción de diferentes conocimientos teóricos, fácticos, procedimentales, también el desarrollo de procedimientos para llegar a la obtención del conocimiento, así como que los métodos permitan utilizar diferentes fuentes y medios para trabajar con la información y obtener el conocimiento, y que estos desarrollen actitudes y valor y se pueda comunicar estos nuevos conocimientos. Creo que esto sería muy importante y tiene un punto y aparte y necesitaría una atención dentro de la sociedad de la información, donde hoy las tecnologías están formando parte de la vida de cada ciudadano, y entonces cómo la escuela no está alejada de esta realidad y a partir de los métodos se pueden utilizar también la transmisión de la información con diferentes fuentes a partir de integrar las tecnologías. Al referirnos a métodos productivos, en este caso presentaremos 5 métodos que traemos a colación. De hecho, no son los únicos, pero hablaremos sobre métodos problemáticos, investigativos, creativos, decisorios y métodos críticos. Estos métodos, en lo adelante, lo veremos a través de algunos ejemplos. Sin embargo, explicaremos de ellos algunos procedimientos que es importante que como docente tengas en cuenta a la hora de integrar este método dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar habilidades intelectuales, para desarrollar habilidades comunicacionales, también para estimular el desarrollo de valores y actitudes y hábitos dentro de la formación integral del estudiante, y que entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje no sea un proceso esquemático, tradicional, sino que permita contribuir a la formación del estudiante. Cuando nos referimos al método de problemas, es importante que en su estructura el docente tenga conocimiento que este es un método
donde con la guía, con un método quizás que pudiéramos hablar de elaboración conjunta, el estudiante tiene que aprender a detectar problemas. Por lo tanto, es necesario que el docente ponga al estudiante ante diferentes situaciones. Ya puede ser mediante el análisis de un documento, mediante el análisis de un informe de investigación, mediante la visualización y audición de la presentación de un experto relacionado con el tema. Es decir, es importante que el docente busque diferentes situaciones de aprendizaje donde el alumno tenga que sentirse inmerso en la necesidad de detectar problemas. Hay que enseñarlo a detectar problemas. El docente tiene que saber formular problemas. Creo que este es un componente donde hablaríamos el docente como investigador de su propia realidad educativa. A partir de detectar el problema, poder revelar cuáles son conflictos dentro de esa problemática que se están determinando, poder determinar una aplicación de esas problemáticas, un contexto real y a partir de aquí buscar soluciones. Entonces, le vamos a presentar un ejemplo que en este sentido nos puede evidenciar cómo poder trabajarlo. Y estamos tomando una problemática real de contexto boliviano, de una situación medioambiental, pero fíjense en este aspecto particular y es que se parte de una situación problemática. Para aplicar este método, el alumno tiene primero que saber formular problemas. La investigación no es un componente solo de la universidad, ni la investigación dentro de la universidad es un componente solo del día que se enseña metodología de investigación para desarrollar la tesis. No, la investigación tiene que ser parte de la formación de un estudiante a lo largo y ancho de su vida para que aprenda a través del método científico a encontrar respuesta a diferentes problemáticas. Entonces, miren que aquí se presenta el siguiente problema: ¿cuáles son los problemas de medio ambiente más urgentes que deberían resolverse actualmente en Bolivia? Bueno, para que él pueda evidenciar, yo tengo que ponerlo ante una diversidad de situaciones. En este caso, yo le traigo uno que es una información tomada del estado ambiental en Bolivia realizado por IDEMA y se presenta a la dirección. Por lo tanto, es importante que el alumno, a partir de la información que se le está presentando, fíjese, argumente cuáles son, es decir, posibles conflictos que se pueden generar en los territorios y que esto de forma general puede estar presente en Bolivia. Entonces el alumno tiene que hacer un análisis, un estudio de las ideas que se presentan en el documento que se está presentando bajo esta dirección y que es importante que a partir de el poder sistematizar información, poder referenciarla, entonces pueda determinar cuál es la dificultad que se provoca en la erosión de los suelos y la desertificación. Entonces, miren que la situación es que sobre los problemas identificados, él pueda determinar cuáles son posibles conflictos, y que estos pueden estar presentes en Bolivia. Entonces, esto es un aspecto importante. Aquí hay niveles de pensamiento que el alumno tiene que ir desarrollando a partir del análisis que haga, de la síntesis, de la generalización, de la abstracción, y que pueda determinar cuáles son estos aspectos. En este sentido, vemos que le pedimos a los estudiantes que entonces estudie qué argumentos y que plantee una respuesta que se pueda hacer contra la erosión de los suelos que avanza tan rápidamente. Entonces, aquí estamos hablando de cómo él empieza a buscar determinadas soluciones a un conflicto. Fíjense que entonces estamos hablando de que el estudiante puede aprender a través de proyectos y puede plantear un proyecto dentro de la asignatura para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y va a tener un resultado tangible que se puede evidenciar después a través de un blog, a través de una página web, a través de una charla, a través de una mesa redonda que se comparta vía Face, que es como vemos. Es importante las preguntas que dentro del método ya se van a ir desarrollando y por eso decíamos que el método va a conducir y manipular la actividad. Entonces se le pide al estudiante que determine acciones que usted considera. Esto es muy importante
que no solo se haga de manera individual, sino se haga colaborativa, integren y trabajen construyendo el conocimiento. Ah, para esto podemos también integrar herramientas colaborativas, sincrónicas, y se le plantea en correspondencia con las acciones, determine y elabore una estrategia medioambiental. Por lo tanto, el resultado final de esa asignatura es que el alumno presente en un taller, en un seminario, en una mesa redonda, por eso hablábamos de técnica, presente una estrategia. Y esta estrategia se puede convertir en el resultado de la evaluación, no en la necesidad después de hacer una evaluación escrita de verdadero o falso, de preguntas cerradas, de preguntas donde el alumno en un nivel reproductivo tiene la respuesta. Sin embargo, aquí hay una construcción, aquí hay una elaboración, aquí existe la verdadera posibilidad desde los primeros grados y a lo largo de toda su formación, y trabajando en la construcción de un estudiante investigador. Entonces, estos son aspectos que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, podemos definir que el método tiene diferentes pasos. Primero es definir e identificar un problema. El alumno necesita estar preparado para saber y definir e identificar un problema. Dificultades que hoy existen, inclusive en la formación de maestrantes y doctorantes a la hora de definir un problema de investigación. Reunir la información necesaria, por lo tanto, tiene que saber hacer uso de la bibliografía. Por ejemplo, utilizar diferentes estrategias para hacer uso de esa información que le permita resumir, que le permita analizar, que le permita comparar. Puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual, puede ser una lista de cotejo, puede ser una ficha de contenido. Piense que es importante que el alumno esté preparado con diferentes estrategias para trabajar sobre el método. A partir de aquí, tiene que diseñar qué solución le va a plantear. Si va a plantear una estrategia, si va a plantear un programa, si va a plantear una alternativa, si va a plantear un modelo. Entonces, todos esos resultados tienen diferentes conformaciones. Os recuerdo que estos son los mismos resultados que después se expresan en una tesis. Y a partir de ese resultado, construir alternativas que puedan resolver el problema. Otro método es el método de investigación. Igual mantenemos el mismo ejemplo y fíjense que de la misma forma el estudiante necesita definir problemas, definir hipótesis, aspectos, es decir, determinantes, y que un alumno aprenda a formular hipótesis que determine el problema tiene que ver mucho con el nivel de desarrollo de pensamiento y de habilidades de utilización del método científico que está implementando para obtener el conocimiento. Definir la validez o la factibilidad que pudiera tener esa hipótesis, y a partir de ahí definir posibles nuevos problemas que se puedan generar. El método decisorio, de igual forma, a partir de una problemática existente, tiene que el estudiante identificar situaciones o informarse, considerar diferentes alternativas que se puedan presentar, valorar las alternativas, aceptar propuestas, actuar de manera consecuente, analizando críticamente y buscando soluciones a las problemáticas que se puedan presentar. Vemos que existen también otros métodos, pero que de forma general es importante que nosotros tengamos presente que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los métodos tienen un valor muy importante para desarrollar habilidades, formar al estudiante, desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar trabajo colaborativo, participativo, desarrollar habilidades comunicacionales, de uso y manejo de la información. Entonces, los invitamos a que usted pueda, a partir del análisis de los diferentes videos relacionados con el objetivo, el contenido, la planificación de clase, también integrar estas ideas que referente al método hemos planteado, teniendo presente que la metodología nos ayuda y nos permite transformar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy estamos desarrollando en nuestras aulas. Muchísimas gracias, y que estas reflexiones, a partir del estudio autodidacta que usted realiza, le permita seguir profundizando
y sobre todo enriquecer su conocimiento en cuanto al uso de métodos para el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un significado y un desarrollo diferente en la formación de los estudiantes. Muchísimas gracias.